Amigos, ustedes saben que Jaileen es mi amor platónico. Esa es la mujer que yo amo de naturaleza. Entonces, mi suegra, la señora <laughs> Wanda. ¿Cómo es Díaz? Díaz, Wanda Suet. Díaz. Mi suegra, ah, no. ahora eh, ha sido Díaz. contratada como panelista y esto ha generado una serie de opiniones. Inmediatamente, los demagogos que no aceptan el éxito de nuestra familia Oye, han salido a crucificarla. Pero, Villa. Cuéntanos detalladamente qué es lo que está pasando. La señora recién operada. Álvaro, hey, qué? Eh, Voy a pedir respeto aquí yo. No, eh, producción está terrible, pero nada. Eh, Wanda Díaz, quien como saben es la madre de la urbana Yaelila más viral, acaba de firmar un contrato con el productor de contenidos Wilson Sweat en Santiago. Qué? Wanda, quien ha sido cuestionada por no tener talento sí. en la comunicación. Así que ya saben, nueva panelista, posiblemente del programa Directo al Show. Con Wilson Suez. Dime Wilson Suez, explícame. Mira, lo primero que hay que decir de esto que es una falta de respeto de producción. Y yo estoy completamente Elegir seguro este y convencido de que Angel lizado tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque tanto como Angel hay un grupo de comunicadores que no eh, aceptan que esta joven, esta familia, como Estados Unidos tiene a la familia Kardashian. Aquí nosotros tenemos a la familia Lynn. ¿Entendiste? Claro. La, familia, la, la familia de Yailin. Aquí tenemos una familia... La familia social... Guillermo, sí. ¿no es? Sí. sí. La familia Guillermo. Que son personas ya que un segmento de la población se ha identificado con ellos. Eh, muchas personas eh, la ven como figura. Y en el caso de Wanda una frescura primero llamarle decir que está que la recién operada y lo otro decir que no tiene talento porque hoy en día la comunicación cuál es no el talento es, que ella tiene no es la comunicación no es un asunto de, de preparación ni que me gusta ni que nada si usted simplemente conectado usted tiene su público usted trabaja para su público y usted hace lo que usted entienda que debe de hacer ahí pero cuál es el talento mucha que gente ella tiene? No le perdona a esta familia que ha podido romper la barrera de sonido. Lo único malo que yo le critico es que no me han aceptado todavía como miembro más y metieron a Tecachi. Eso es lo único. Pero después, tanto Yailin que ha sabido, podríamos decir, es conocida, lo que no hace muchos catedráticos, muchos libreros, muchos cultos, ellos lo han logrado. Y eso, mucha gente no se lo perdona como usted. Principalmente, usted que tiene, es uno de los principales... compañeros. Usted tiene que primeramente respetarse porque usted tiene un, <laughs> un nivel de imagen que yo entiendo que el público eh, lo va a catalogar a usted como... que No te rebajes, pensando, Saris, Porque usted no, se claro. está rebajando demasiado, compañero. Que es lo primero. ¿Cómo usted me va a, mí a poner esa trechimoltrulfia, la, la tres, dique, 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 comparándomela con, con la Kim Kardashian? Número Versión dos, pollo, sí. número dos. Yo quiero que usted, a nosotros, a mí y a la compañera, nos desglose no de el tema de cuál es el talento que esta señora tiene para tener los medios de comunicación. Tú que la sigues Tú que tres. eres seguidor Atención, de ella. Parte del género de los tigres, número tres, Wilson. Usted es lo que es un loco. ¿Qué fue lo que se te metió en la cabeza ahora a ti, que a ti te dio para filmar a la mamá de Yelin? O sea, ¿qué concepto? Explícame, yo quiero que tú me expliques, Wilson Suerte. ¿Cuál es el concepto que tú tienes para llevar a la mamá de Yailin por dos o tres views que ella está dando a, a, a en la actualidad? A, a, ah, a, a un panel... pero ya tú lo estás diciendo. Y Villalona, Villalona, atención, no, de nuevo vuelve lo que es el gurú, porque eso yo lo dije la otra semana, que fácilmente un programa eh, la fijaba como, como panelita y míralo ahí. Yo lo dijimos la otra semana. Yo sí. pensé que iba para el edificio rojo, pero. Dijimos que estaba, que se, se estaba aún. Y mírala ahí donde le engancharon. Yo dije que iba para Señor, el edificio rojo. Wilson Suez, usted lo que es un ratero. Ay, no. Wilson Suez. Wilson Suez lo que vio aquí. Usted es una gente que es un gran comunicador y que tiene como 20 años en esto. Y usted se está lo que se está empañando con, con queriendo eh, engancharse en Ola y Vaina. ¿Cuándo, cu ¿Cuándo usted se le dijo que esa mujer es, 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 far es farandulera? Bueno, farandulera ya es, es panelita. ¿Me entiendes? ¿Dónde aún no está se ha el talento de esa mujer para los gozarte en papá, gozar a un panel? No sé... ¿Qué conocimiento te va a aportar esa mujer a, a tu proyecto? Pero que tú no sabes. Usted Pero... está botando esos cuartos, mi hermano. Ella es mujer con más talento que esa tipa. Aún no se ha dicho cuál es el tipo de contenido que ella va a ofrecer. No, bueno, al menos que Exacto. no sea para hacer café. Porque tú no sabes, por ejemplo, si ella va a hablar Allá de... En, una, en tú el no sabes choque. si es un, un segmento de belleza por o de salón. ¿Belleza? De sí. ¿A dónde? O, ella no trabajaba en un salón. <laughs> ¿Qué es hombre. Tú no sabes, o sea, tú no puedes decir de entrada, porque digan aquí por voy puede ser un belleza, programa de cocina, Jailin, que es una chamaquita que siempre ha sido linda, pero la, Hola, la so, las otras dos mujeres, no, ya está bien, las otras dos mujeres. Las otras dos mujeres son raras de ver. merecen los TVT nada más. Pero que usted no puede venir a, a, de, a descalificarme a esta señora porque hago Bill Wilson. no Las empresas se manejan por resultados. Está, un resultado es qué resultado está resultado? resultado? Esa, señora, Wilson ahí porque esa eh, mujer a los tres días va a aburrir. En los radio shows, el que no da número, el que no da view, no lo contratan. Cuando se le ponga un tema en el tapete a esa mujer, ¿qué de cómo esa mujer te cree que bueno, va a ser no el saber. tema. Señores, cuando eh, esa mujer esa ve tipo, eh, El realengueo luminero otro. va a sacar esa mujer ahí. Y qué, ¿Y qué concepto tiene esa mujer para ser comunicadora? Ah, usted ah, no, pero nos estamos ella, viendo loco, Quizás ¿eh? este anuncio fue una, primi una primicia, y ya más adelante estaremos viendo el tipo de contenido que ella va a ofrecer. Sea lo que sea, ese tipo de contenido. Al menos que no se habla de Jaylin. Oye, bien, el contenido de esta señora, además de hablar de Yailin, ella se sale de ese ciclo y nadie está en eso. Porque es que tenemos demasiados no habladores sabes, de las redes finito. sociales ya para venir Cuando viene a ver si una mujer una, con una otra. contadora de historia. Y Tú no sabes todas esas cosas en los minas. Sí, porque que esa mujer Exacto. Ella lo que tiene es que ella ha visto está entonces, ¿para que. Y otra cosa, usted no sabe, Lidia, si esa mujer, por ejemplo, es una intelectual. ¿A dónde intelectual? Porque tú, pero que usted no Ay, sabe. ¿Cuándo viene a ver esa tipa? Eh, qué sé yo. Intelectual de Ru, por favor, ¿cómo vamos? <laughs> no me ¿No saben. No, vamos a esperar cosa. Sí. No. Vamos a darle chance. Sí, yo me está vamos a darle eh, chance eh, eh, a que ella participe. Entonces, vamos a darle después, una oportunidad. A ver qué se hace. ¿cómo es que a ver el público que dice así sí o sí no? Que llame a la gente. Pero que la gente de acuerdo con que esta mujer entre los medios ahora. Claro que si las empresas. Optan por contratarla es que algo le vieron. Entonces, cuando se acabe toda la porquería ¿Qué? que ella va a hablar, ¿qué van a hacer con ella? Sabrá Wilson para afuera. Wilson sabrá, porque, él porque la Porque te estoy diciendo el concepto, lo, que lo único no que sabe. se le haga contenido a ella, esa mujer no la sentamos nosotros allá, al menos que no sea para hablar de Jaylin De qué ella no va a hablar. Usted no sabe de, 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 de los gastos de la vida. ¿Qué estrategia Wilson la firmó? Nadie sabe. Con, se sabe. Se sabe bien la estrategia con la que ella está Lo firmada. que pasa? ¿Por qué mamá odio? la mamá de Jaylin Dejar ese odio en contra de esa niña que lo único que hay. Señores, ha hecho es... el ser familia de Yaelín ahora mismo es un lujo porque te abren toda la puerta. Ya salió ¿verdad? la hermana, ya salió la madre. Falta otro familiar que te sepa que es el primo, la mañana. cuñada, el tío. ¿Quién falta de la familia de Yaelín para que salgan a la a a la salgan a, salgan a dar entrevista? Que me deben un dinero, que Jailyn no me pagó y por ahí se van. No, porque yo soy un primo de Yailin y ella no me pagó ya 70 entrevistas, ya es figura pública y mañana hay que darle un puesto en un panel. Es líder. Pero venga no. acá y nos estamos Mira, poniendo locos no en, este lo Mira, en este país. Mira, en este país. No locos, que no estamos en este país, Villalona. Mira, en este país yo hay dos que... gente a los que le salen familiares. familiares, A los que se sacan el loto y a la familia Yailin. Y a Yalín. la familia Yailin. <laughs> Fácilmente la otra semana ya hay un primo. Porque la, lo logró Mami King con el mismo sistema, lo logró la mamá de ella con el mismo sistema. Nada más falta un primo, una prima, no, yo soy, me debe, tres entrevistas, va a los foques y a la semana ya es panelita de un programa, ya es figuras. Que una prima una Y prima, ya le verifican el Instagram y tiene un manejador. Que aparece una prima hermana de, de San Pedro. Yo que, le sé si yo qué. Usted, Yailín viene para acá, para Macorís, conmigo en la pasola, la voy a montar atrás. De ¿Por qué usted quedan no fue el día sí, le quedan a le caso. ¿Cuánto usted no fue concierto? Porque tenía hombre? que lavar ese día. Los sábados son para lavar. Si no había tenido que lavar había ido para allá. A darme ese conciertazo, concierto histórico eh, en este país. Eh, ustedes no lo van a reconocer nunca. Eh, concierto histórico. Me ganaste Toquicha. Se la comió Toquicha eh. Me ganaste, pero bueno, fue histórico Yailin, el concierto. Yailin, se la se la.